Había una vez un pueblo muy pequeño y esa mañana una madre estaba muy preocupada. Empezó a preparar el desayuno de su hija de 14 años y su chico de 17 años. Y los jóvenes se dieron cuenta de que realmente estaba muy preocupada. Madre, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Y ella dijo, tengo el presentimiento de que algo extraño va a suceder en el pueblo. Y los dos empezaron a reírse fuertemente y a decirle que esas eran cosas de viejos, que no tenía que andarse preocupando, que todo va a estar bien. Y ella se quedó... Por la tarde, su hijo de 17 años se fue a jugar billar. Estaba a punto de meter una carambola, a punto de hacerla. ¿Ustedes saben lo que es una carambola? Es cuando una pelota está enfrente de otra pelota, y luego otra pelota, y luego otra pelota, y luego otra pelota, así sucesivamente, hasta que la golpeas con el taco y... cae. Bueno, estaba a punto de meter esa carambola que en realidad era muy sencilla cuando uno de sus amigos grita, te apuesto un peso a que no logras meter esa carambola. Y él dijo, trato hecho. Y entonces estaba a punto de meter esa carambola, a punto de lograrlo cuando falla. Y todos sus amigos no podían creer lo que estaba sucediendo. Empezaron a reírse y a decirle, ¡hey, amigo! ¿Qué sucede? ¿Cómo es posible que puedas fallar una carambola tan sencilla? Y él dijo, no lo entiendo, pero esta mañana... mi madre estaba muy pensativa y me dijo que algo extraño va a suceder. Pagó su peso y se fue a casa. El chico que había ganado ese peso llegó con su madre. ¡Madre! ¡Gané un peso! Le aposté a uno de mis amigos que no iba a poder con esa carambola y no pudo. Y aquí está el peso. ¿Y sabes? Dijo el chico. Dijo que su madre estaba muy preocupada, que algo extraño iba a suceder en este pueblo. Todos nos reímos y la madre volvió a verlo muy seria. Tienes que respetar las cosas de los viejos, le dijo a ese joven. Y él se quedó callado. Y su madre se quedó pensando. Así que era la hora de hacer la comida y se fue a la carnicería. Llegó y le dijo al carnicero, deme 2 kilos de carne, por favor. Y ella se volvió a quedar pensativa. ¿Sabe? Mejor deme 4 kilos de carne. Y el carnicero dijo, ¿pero qué sucede? ¿Todo bien? Y ella dijo, fíjese que hoy mi hijo me dijo que algo extraño va a suceder. El carnicero se quedó callado, le dio sus 4 kilos y ella regresó a casa. Vino otro cliente y le pidió carne. Y el carnicero le dijo, ¿sabe? Un cliente me acaba de decir que algo extraño va a suceder en este pueblo. No quiere llevar más carne. Y el cliente llevó más carne. Y la voz empezó a correr en el pueblo a tal grado que se acabó toda la carne de la carnicería. Se acabaron una vaca y otra vaca y 3 vacas, 4 vacas, 5 vacas, 1 millón de vacas. Nah, estoy exagerando. Pero sí se acabó toda la carne de la carnicería. Y el pueblo se quedó muy pensativo. Inclusive, la plaza de esa tarde estaba completamente vacía.
ciertos vecinos ahí en las ventanas. Solamente tres mujeres lavando por allá se encontraban. Cuando de repente una comenta, ¡ay! ¡Ay, qué calor hace hoy! Y otra le dice, ¿pero aquí? ¡Aquí siempre hace calor! ¿Qué se te hace de raro? Y ella le dice, ¡ay, no! ¡Pero aquí hace calor a las 2 de la tarde! Y ella se le queda viendo. Bueno, en algo tienes razón. Y siguieron lavando. Cuando de repente, por allá, a lo lejos, grita un vecino y dice, ¡miren! Y ellas se quedan todas calladas escuchando, ¡acaba de llegar un pajarito! Y ellas, ¡va! ¡Pero aquí llegan los pájaros! Él dijo, ¡sí, pero no a esta hora! Y todos se quedaron pensando, algo extraño va a suceder. Cuando de repente sale otro vecino y dice, no. Muy macho, así diciendo él, aquí algo extraño va a suceder, así que yo me voy. Agarró su carreta, echó a todos sus hijos, a los animales y todas sus pertenencias y dijo, yo de aquí me voy. Y sí, en efecto, él se fue y salió otro vecino y dijo, ¡ah, caray! Si él se va, yo también me voy. Y así cada vecino empezó a echar todas sus pertenencias en las carretas y empezaron a agarrar camino. Todos los del pueblo, haciendo una gran caravana. Inclusive un vecino dijo, no, si aquí algo va a suceder, y va a llegar la tragedia al pueblo. Yo mejor enciendo mi casa. Y le prendió fuego. Y el otro vecino a un lado también le prendió fuego. A tal grado que ese pueblo se quedó solo. Y cuando iban en la caravana, aquella mujer que había tenido un presentimiento por la mañana, dijo, yo les dije que algo extraño iba a pasar en este pueblo. Así que, moraleja, hay que estar bien informados y no andar con chismes. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y el que se quede sentado, se quedará pegado. Este cuento es de Gabriel García Márquez, que se llama Algo extraño va a suceder en ese pueblo. Gobierno de México.